Es una alegría y es también una responsabilidad compartir con todos este acto oficial, formal, de la inauguración del curso escolar 2014-2015 en Castilla y León, que estamos celebrando en este Conservatorio Profesional de Música, Tomás Luis de Victoria, aprovechando, querido alcalde, la afectuosa hospitalidad siempre de la ciudad de Ávila gracias en primer lugar a nuestro maestro a don fernando tejerina por la lección inaugural que ha impartido sin duda con la brillantez y con la profundidad que siempre le acompañan. mi felicitación muy especial a todos los centros educativos entre los que permitirme muestre mi orgullo por mi viejo colegio público de burgos un año más reconocidos por el éxito en todas sus experiencias formativas, educativas, de calidad o de innovación tecnológica. Y también eh, a los estudiantes galardonados con los premios extraordinarios al obtener los mejores resultados, entre los que, en nombre de todos, quiero dar mi anticipada enhorabuena, en particular al joven Antonio Bernaldo de Quirós, que va a cerrar, también lo hará brillantemente, este acto con una interpretación al piano. Y, por último, no sé dónde está. Sí, allí le veo. Quiero también hacer una mención siempre muy especial al premio de labor educativa concedido al CERMI de Castilla y León, una entidad de la que nos sentimos orgullosos todos los castellanos y leoneses y que por eso tiene la máxima distinción de la comunidad. En este caso, en reconocimiento de tantos años de eficaz trabajo en favor de la formación y a través de la formación de la integración social y de la igualdad de las personas con discapacidad en nuestra Tierra. Amigas y amigos, hace tan solo unos días, y en relación con el arranque de este curso escolar, el editorial de un importante diario de difusión nacional afirmaba que el comienzo del curso escolar supone una ocasión para reconocer la socialización y universalización de la educación como un gran logro que obedece al esfuerzo conjunto y prolongado de todos los españoles. En este sentido, hay que calificar como un gran logro social el que hoy, en este día de apertura, contemos en Castilla y León con más de 364.000 alumnos no universitarios en las enseñanzas de régimen general, que por cierto son... 1.129 más que el curso pasado. A ellos cabe sumar, además, otros 70.000 alumnos en las enseñanzas de régimen especial, escuelas oficiales de idiomas, enseñanzas artísticas, no lo olvidemos, porque no solamente la juventud se forma en enseñanzas para adultos, etc. Y si también tenemos en cuenta a nuestros universitarios, Nos estamos situando, queridas amigas y amigos, en los 500.000 estudiantes en el sistema educativo de Castilla y León. Una cifra que representa el 20% de toda la población de la comunidad y que sin duda es nuestro principal capital y nuestro más poderoso argumento para confiar en el futuro. Al servicio de ese especial y esencial esfuerzo formativo hay... 45.000 profesores, que representan el 5% de nuestra población ocupada. De ellos, casi 33.600 son profesores de educación no universitaria, de los que cuatro de cada cinco son profesores en la enseñanza pública. Unos docentes más activos y cualificados cada vez que merecen el máximo reconocimiento social y a quienes es preciso expresar siempre y especialmente en actos como este, todo nuestro agradecimiento en nombre de la comunidad autónoma. Profesores y alumnos tienen su punto de encuentro en los cerca de 1.400 centros educativos de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional desplegados por el amplio territorio de Castilla y León, de los que el 83% son centros públicos. Hablamos, además, de un modelo de cercanía con prácticamente la mitad de los centros y de los profesores ubicados en nuestro amplísimo medio rural una apuesta por la proximidad, una apuesta por la ruralidad, que hace que Castilla y León sea la única comunidad que mantiene en activo unidades educativas, todas ellas públicas, de carácter rural, a partir de cuatro alumnos, y que repercute en una ratio de alumnos por profesor sensiblemente más baja que la media de España. Todas estas cifras de alumnos, profesores y centros expresan, sin duda, un importantísimo logro social. La disponibilidad de un sistema educativo como este es una de las claves por las que nuestra sociedad es hoy sustancialmente mejor que la de hace 50 o 100 años. Pero esas cifras serían imposibles sin otorgar prioridad a la educación. Primero, prioridad social, pero también, y desde un plano no meramente retórico, prioridad política. Y así, en este año 2014, en el que por quinto ejercicio presupuestario consecutivo han descendido los recursos disponibles para todas las consejerías de la Junta de Castilla y León, el poder hacer, estamos destinando a la educación más de 1.800 millones de euros, que son de todos, que son de la sociedad. Si comparamos esto con el año 2004, diez años atrás, cuando nuestro gasto financiero era similar al actual, vemos como hoy Castilla y León dedica a la educación un 9% más que en aquel momento. Algo que forma parte de la decisión y de la voluntad de concentrar en estos años duros, complicados de crisis, la práctica totalidad de los recursos propios disponibles en las llamadas consejerías sociales y, por lo tanto, en aquellas materias de mayor interés para las personas y las familias, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Hay un dato externo que avala esta prioridad presupuestaria. Según las últimas cifras publicadas por la OCDE, el gasto público por alumno y año en Castilla y León, hablo de gasto público, es hoy un 12% superior a la media del conjunto de España. Pues bien, gracias al esfuerzo de profesores y alumnos, al de toda la comunidad educativa y también a esa prioridad, podemos seguir afirmando, tras seis años de grave y profunda crisis, que Castilla y León educa bien, que educa a la altura de los mejores. El último y reciente informe PISA de la OCDE ha otorgado a nuestros alumnos un promedio de 511 puntos, en ciencias, matemáticas y lectura, lo que nos acredita como uno de los sistemas de mayor calidad desde luego a la cabeza de las comunidades de España. Es claro que en estos resultados han influido apuestas como la de dedicar mayor cantidad de horas a matemática y a lengua o la de impulsar una mayor autonomía de los centros confiando en la profesionalidad y en el sentido de responsabilidad de los profesores a través de los contratos programa. Y junto a la calidad hay otro aspecto reiterado por PISA del que también debemos sentirnos orgullosos, y es el del muy elevado grado de equidad de nuestra educación, lo que tiene una importancia vital, pues indica nada menos hasta qué punto es verdad que ninguna persona deja de tener oportunidades en nuestra tierra por causas socioeconómicas, para alcanzar su pleno desarrollo educativo y a través de este, ojalá, su pleno desarrollo personal. En nuestro sistema, el porcentaje de alumnos con rendimiento bajo es inferior al 15% objetivo europeo para 2020. El rendimiento de nuestros alumnos muestra una muy destacable homogeneidad entre la enseñanza pública y la concertada. Se logra minimizar, en definitiva, la reproducción de las diferencias de origen social, demostrándose que los niños y niñas de familias de cualquier clase social pueden romper el techo de nivel de vida al que parecían destinados. Esto marca la senda hacia una sociedad cada vez más justa y cada vez más cohesionada y profundiza en uno de los rasgos sociales más positivos de Castilla y León. Quizá nosotros no nos damos cuenta, pero esto es así. Una de las comunidades de España que menos diferencias presenta en la distribución de la riqueza, como acreditan las encuestas oficiales. Queridas amigas y amigos, informes como PISA nos deben alegrar a todos y constituyen sin duda un espaldarazo para la comunidad educativa de Castilla y León. Pero no significan en absoluto que no existan problemas y graves debilidades y muchas y retos, retos que batir, y muchas cosas en las que seguir mejorando, algo que solo podremos hacer desde un trabajo continuado y con la participación de todos. Es el caso, por ejemplo, de la tasa de fracaso escolar, que señala cuántos alumnos no obtienen el título correspondiente a la educación obligatoria. Es verdad que este indicador presenta una tendencia sostenida de mejora. El fracaso escolar se ha reducido en más de 10 puntos en Castilla y León desde el año 2007, situándonos hoy dos puntos por debajo de la media nacional. Pero también es cierto que el 15,6% de fracaso escolar es aún un porcentaje demasiado alto sobre el que resulta obligado seguir actuando intensamente. Mucha frustración y mucha infelicidad personal. Otro tanto cabe decir de la tasa de abandono escolar, que nos informa de qué parte de la población de 18 a 24 años continúa sus estudios. Una vez más, la evolución es positiva. El abandono escolar, en datos de final de 2013, ha disminuido 4,7 puntos en Castilla y León desde 2007, situándonos a esa misma distancia de la media nacional, lo que no quita, una vez más, para que un 18,8% sea una cifra desde todos los puntos de vista inadmisible. Por eso vamos a seguir desarrollando medidas como el programa de mejora del éxito educativo, que el curso pasado benefició a casi 10.900 alumnos. Y vamos a poner en marcha iniciativas nuevas como el programa Graduad 2, dirigido a alumnos de 16 a 18 que tengan cinco o menos asignaturas pendientes para que puedan obtener su graduado de enseñanza secundaria obligatoria. Amigas y amigos, en este curso 2014-2015 se produce el comienzo de la implantación de una nueva ley de educación, una norma que encuentra su último sentido en los muchos aspectos en que nuestro sistema debe mejorar, como esas altas tasas de fracaso y de abandono a las que me acabo de referir. A ese objetivo se dirige precisamente la puesta en marcha de la formación profesional básica, orientada a que alumnos que no pueden seguir la enseñanza obligatoria alcancen una formación que les permita acceder al mundo laboral o seguir cursando otras enseñanzas. Dicha formación profesional básica se implanta en todo el territorio de Castilla y León con un total de 3.340 plazas ofertadas. Con un carácter más general, la nueva ley de educación debe contribuir a un salto de calidad en aspectos como la formación del profesorado, la atención, orientación y transmisión de conocimientos a los alumnos o la gestión y autonomía de los centros. Su implantación en el nuevo curso, en primero, tercero y quinto de primaria, supondrá introducir nuevas figuras de coordinación novedades en la configuración de las áreas y los horarios lectivos, dedicar el 75% de las horas a las áreas troncales y establecer nuevos parámetros para la evaluación y promoción. Sin embargo, lo más importante de la nueva ley, como de todas, no son sus novedades, sino la capacidad que pueda demostrar en el futuro para situar definitivamente el sistema educativo de España y de Castilla y León en una trayectoria de mejora constante. Una trayectoria que requiere, esto es obvio, un contexto de estabilidad, lo cual a su vez solo será posible si todos tenemos la generosidad, la inteligencia y la altura de miras necesarias para descargar de enfrentamientos puramente ideológicos el debate que tiene que existir, sí, enriquecer desde la crítica, desde el punto de vista social y político sobre esta materia esencial. Mientras tanto, lo que desde una administración educativa autonómica podemos hacer es seguir ejerciendo nuestras competencias con el máximo rigor, dedicación y esfuerzo, y enfocar nuestro trabajo hacia líneas concretas que razonalmente puedan incidir en la mejora del sistema. A algunas de estas líneas, a seis en concreto, quiero referirme en esta fase final de mi intervención. En primer lugar, es evidente que un sistema educativo es mejor cuantos mejores son sus profesores. Por eso decimos que el mérito de nuestros resultados en PISA corresponde sobre todo a nuestros docentes. Desde la Junta hemos impulsado la aprobación de la ley de autoridad del profesorado. Reivindicamos del Gobierno de la Nación medidas que nos permitan reducir, y este es también un punto tremendamente débil, la muy elevada tasa de interinidad que ha crecido en los últimos años y hoy situada en un muy negativo 14%. Y hemos diseñado actuaciones para mejorar la formación permanente de los profesores, de modo tal que en el presente curso ofertamos un 4% más de actividades y de horas formativas con más de 63.000 plazas. En segundo lugar, nuestro sistema será mejor cuanto mejor sea la atención que preste a los alumnos con necesidades educativas especiales. Venimos de comprobarlo, porque antes de este acto he tenido, en este caso también, el placer, el honor y la emoción de conocer el trabajo en directo de los profesionales que atienden aquí en Ávila un magnífico centro de educación especial. Y he podido comprobarlo. Para ello, además de mantener las medidas de apoyo y refuerzo y la educación compensatoria, durante el presente curso vamos a abordar un nuevo plan de atención a la diversidad. Entre otros aspectos, contemplará la creación del Centro de Recursos para la Educación Inclusiva y un sello de calidad para centros inclusivos. Formación específica tanto para el profesorado en general como para el de atención a la diversidad. Y un convenio marco con el CERMI, de nuevo, entidad galardonada en el acto de hoy, cuyo propósito será mejorar la educación del alumnado con diversidad funcional. Un tercer aspecto hacia el que debemos seguir enfocando nuestro esfuerzo es el de la enseñanza de idiomas. Castilla y León cuenta en la actualidad con 535 secciones bilingües, superando las 500 a las que nos habíamos comprometido al comienzo de la legislatura. Contamos con ocho nuevos centros british y hemos incrementado en un 12% los auxiliares de conversación. Estamos consolidando y ampliando una red de bilingüismo y aprendizaje de lenguas extranjeras en todas nuestras etapas educativas. Sobre esta base, Realizaremos en este curso un análisis del bilingüismo en Castilla y León, del que deberá surgir un plan para la enseñanza de idiomas. Un cuarto factor de calidad imprescindible es el fomento de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Los centros de Castilla y León son cada vez más digitales. En torno a 550 disponéis ya de certificación TIC. Contamos con más de 4.100 aulas digitales y un número creciente de ordenadores y portátiles en ellas. El trabajo en la nube es cada vez más importante con casi 20.000 aulas virtuales. Hemos de seguir insistiendo en esta línea. Así, la formación para la integración didáctica de las TIC supondrá un tercio de la formación programada a la que me refería en Castilla y León. Pondremos en marcha el centro de recursos online y convocaremos nuevas ayudas para la adquisición de tabletas como medio de apoyo a la innovación educativa. Un quinto elemento de calidad del sistema educativo se refiere a los servicios complementarios. La gran dispersión que caracteriza a nuestra población y la apuesta por la enseñanza pública, fundamentalmente en el medio rural también, nos lleva a contar con 1.828 rutas de transporte escolar que son 28 más que el curso pasado, para dar servicio a 35.000 alumnos. Casi 500 comedores escolares atienden a más de 40.000 comensales, muchos de ellos becados. Y los programas madrugadores y tardes en el cole, un 8% de cuyos usuarios reciben bonificaciones o exenciones, tienen hoy una nueva normativa que amplía sus destinatarios y permite su uso esporádico. En conjunto, estos servicios complementarios tienen un coste en Castilla y León cercano a los 72 millones de euros, a los que cabe añadir otros casi 7 millones y medio que sufragan 76.000 ayudas para libros de texto y otras 2.400 de transporte, residencia o movilidad. En fin, el sexto y último elemento de calidad del sistema al que me quiero referir y sobre el que debemos seguir trabajando es la mejora de la formación profesional. España tiene una menor proporción de titulados de formación profesional que la media de Europa, lo que es uno de los indicadores que más nos separa de esta y también que más ha influido, sin duda, en nuestra mayor y dramática tasa de paro. Durante muchos años la formación profesional constituyó una opción residual. Afortunadamente está habiendo un cambio. Y así, desde el año 2008... Los alumnos de formación profesional en Castilla y León se han incrementado a un ritmo cercano al 8% anual, hasta superar los 44.000 alumnos en el curso que ahora se inicia, en el que contamos con una oferta amplia de títulos, diversificada, que debe permitir su adecuación a la demanda real y empresarial. El aumento de la empleabilidad en la formación profesional es una de las claves para la competitividad de nuestras empresas y para el desarrollo económico y social de la comunidad. A tales fines estamos impulsando el programa Aula Empresa, que cuenta hoy con más de 600 empresas colaboradoras y una estimación de 8.000 alumnos y 500 profesores participantes en más de 800 actividades programadas. Es en el marco de Aula Empresa donde seguimos desarrollando nuestro modelo de formación profesional dual, máxima expresión de corresponsabilidad de las empresas con la formación profesional, un modelo que combina procesos de enseñanza propios en los centros educativos con aprendizajes adquiridos en las instalaciones de las empresas. No quiero finalizar este acto de nuevo agradeciendo también la generosa presencia de los medios de comunicación sin hacer un nuevo llamamiento a nuestras empresas, a nuestros empresarios, para que se acerquen cada vez más a los centros que conforman el sistema de formación profesional. Seguir tendiendo puentes entre estos dos mundos es imprescindible y es el principal camino para el cambio más amplio que en los próximos años debemos completar. El cambio, lo decía Fernando en su intervención, hacia una economía más vinculada al conocimiento y a la educación, hacia una sociedad que sitúe de verdad la educación en el corazón como motor de un modelo productivo de calidad más inteligente, sostenible y humano. Queridas amigas y amigos, termino. Iniciamos el último curso escolar de la presente legislatura autonómica. Un nuevo curso en el que todos deberemos seguir esforzándonos para construir el futuro de esos cientos de miles de escolares que coincidirá en buena medida con el futuro de Castilla y León. Afrontamos este reto con motivos para estar prudentes, razonablemente satisfechos del desempeño global alcanzado por nuestro sistema educativo, pero conscientes también, vuelvo a repetirlo, de los muchos puntos en los que hay que mejorar. Este es un camino que se recorre a largo plazo, pero día a día. Un camino que en una sociedad moderna, abierta y dinámica como la nuestra lo es, solo resulta concebible que lo recordamos juntos, que lo transitemos entre todos. En ello encuentra su más hondo sentido el lema de este nuevo curso. Está ahí detrás, aunque un poco tapado. Entre todos hacemos una educación de calidad. Pues en efecto, no hay modernización y mejora de la educación posible sin la participación e implicación de toda la comunidad educativa. Profesores, alumnos y familias sois los agentes protagonistas de ese gran esfuerzo que toda la sociedad civil y que desde luego las administraciones públicas estamos obligados a alentar, a impulsar, a favorecer y a priorizar también presupuestariamente. Con el deseo y la convicción de que así será, es para mí una alegría entre vosotros declarar inaugurado oficialmente el curso escolar 2014-2015 en las enseñanzas escolares de Castilla y León. Muchas gracias por vuestra paciencia, muchas gracias a todos.